Listo, se está retransmitiendo.
Buenas noches, queridos amigos. Es un placer para el capítulo de cirugía artroscópica presentarles esta noche un webinar acerca de un tema que está, por así decirlo, en boga, y es justamente por la gran actividad deportiva de deportes de alta competencia, pero sobre todo de alto riesgo, y es nada más y nada menos que acerca de la inestabilidad del hombro, para lo cual tenemos tres expositores de primera. Desde Chile nos va a acompañar el doctor Daniel Rojas, de Argentina el doctor Gonzalo Gómez, y de la Casa de Perú el doctor Alfonso Barnechea. Es para nosotros un gran honor tener a estos invitados, y empezaremos primero con el vídeo de la empresa auspiciadora Bortron. Adelante. CONMED's TinoLock Dual Expanding Tinodesis Anchor provides dual fixation, expanding both cortically and subcortically for secure repair. TinoLock eliminates tendon wrap and minimizes tendon damage that can happen with interference screws.
The straightforward delivery of TenoLok allows for a fast, simple, and reproducible technique. No whip stitching is needed. TenoLok is a versatile anchor, useful for subpec, suprapec, and in the groove proximal biceps tenodesis, MCL, MQTFL, and LET fixation in the knee, and FHL procedures in the ankle. To schedule a demonstration, contact your local sales representative today. CONMED, imagine what we could do together. Muy bien, muchas gracias. A continuación, el doctor Alfonso Barnechea, del Hospital Edgardo Rebagliati, con formación y residencia en el mismo hospital, nos dará una importante clase de cómo medir el defecto óseo y cómo él, en su práctica propia, realiza esta medición. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, César. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes presentándoles este tema tan interesante, que es cómo medir el defecto óseo glenoideo. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, los objetivos de esta charla hoy día son, primero, describir los tipos de defecto óseo, describir un poquito los métodos de medición, voy a dar tres ejemplos, y un algoritmo de análisis final como para saber cómo usamos estas mediciones. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad de hombro, acordémonos que hay una incidencia de luxaciones traumáticas a promedio de 0.08 por 1000 personas años, pero en militares esta población es mucho mayor. Entonces, es un problema que es bastante más frecuente de lo que uno cree. Y si la persona ha tenido luxación previa, el riesgo relativo de reluxarse es de 5.6, es bien alto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una población en riesgo. Hay dos tipos de lesiones, como podemos ver en los videos, en el lado izquierdo, donde hay una erosión, un raspado de la glena anterior, y en el de la, con fractura de la misma. En el derecho, podemos ver cómo está en el video, ya más por una lesión de partes blandas. Entonces, el primero va a llevar un daño óseo directo o agudo, y el segundo va a llevar a un método que en inestabilidad va a ir provocando una erosión constante del borde anterior de la glena. Teniendo esto en cuenta, entonces, vamos a hablar justamente de estos tipos de lesión ósea. La lesión glenoidea anterior inferior, que se puede dar de las dos formas que mencioné, puede darse entre 50 y 86% de las veces que hay luxación glenoumeral anterior, que es bastante alta. Y muchas veces no la tenemos en cuenta. Puede ser un fragmento glenoideo, esto se conoce como Bankart óseo, o puede ser esta erosión glenoidea que ocurre con cada luxación subsecuente. Y poco a poco, esta erosión o esta fractura que luego se reabsorbe, pueden dar a un cambio en la forma de la glena, que normalmente tiene la forma de una pera, sea la forma de pera invertida, es decir, el diámetro inferior va a ser más pequeño que el superior. Ahora bien, la lesión de Hill-Sachs, que es la lesión ósea en el lado humeral, se da hasta en 67% de luxaciones primarias, o sea, la primera vez que se luxa ya hay lesión de Hill-Sachs, y muchas veces no la buscamos y por tanto no la encontramos. Y en luxaciones recurrentes se ven hasta un 93% de veces. Es una incidencia bastante, bastante alta. Eso quiere decir que una lesión bipolar, es decir, una suma de lesión de Hill-Sachs con erosión glenoidea, puede llegar hasta un 81% de casos. Y si no lo enfrentamos, no lo buscamos, se nos va a pasar y eso nos va a llevar a un fracaso más alto de nuestras reparaciones de Bankart. Entonces, como digo, ¿cuál es el problema? Que falle nuestro Bankart artroscópico. Si el defecto glenoideo anterior es menos del 25%, esta tasa, según los estudios, va entre 4.2 y 19%. Hoy en día incluso se ve que si es más de 17.3%, esta tasa puede superar el 20% de fallas. Si la de defecto es más del 25%, la tasa de falla se eleva a un 67%, que es inaceptable. Entonces, al ver esto, podemos determinar
¿Cuál es la probabilidad y la predictividad del enganche? ¿Qué cosa es el enganche? Es cuando la lesión de Hill-Sachs, por rotación externa del húmero, se engancha en el borde anterior de la glena, palanquea y se sale. Y para esto, el concepto de track glenoideo. El track glenoideo es una pista que marca la glena en la cabeza. Es como cuando yo tengo el brazo en abducción y rotación externa y lo elevo a 90 grados, es como que la glena pintara una pista en la cabeza glenoidea, que es una pista que queda en la parte posteromedial de la misma, pegado a la huella del infraespinoso. Es como pueden ver en el video, que como pinta, cuando el húmero está en rotación externa y en extensión horizontal máxima y hace abducción. Y está medida y equivale al 83% del diámetro mayor de la glena. Con esto en mente, vamos a medir el defecto glenoideo. Se hace de tres formas hoy en día. Primero, tomando la imagen contralateral, es decir, tomo una tomografía, mido la glena de un lado, mido la glena del otro, resto el defecto y determino cuánto es el defecto. Pero es el método más confiable, pero sin embargo, eso es importante, puede haber una variabilidad de hasta 3 milímetros en glenas completamente sanas. Entonces, cuando la diferencia es muy pequeña, hay que tener cuidado porque podría no ser significativo. El otro es el método del círculo de encaje óptimo. Se traza un círculo que encaje bien en el borde posterior e inferior de la glena, y lo que sobra de anterior, que no está lleno en el círculo, se considera como defecto. Y el tercer método es la altura glenoidea. Se mide de polo superior e inferior una altura, se multiplica por 2/3 y se añade 3 milímetros en mujeres y 5 milímetros de hombres. Y esto pueden ver las referencias de las mediciones en la parte inferior. Ahora, vamos, para medir el track glenoideo, hay que tomar el diámetro original, es decir, el cálculo es del 83% del diámetro original, pero si hay defecto, se resta después. O sea, no es que mido lo que me queda y eso le saco el 83%, no, primero mido el 83% de lo que debería ser y luego resto la diferencia. Entonces, esta es la fórmula, 0.83 por el diámetro original menos el diámetro, menos el defecto pequeño. Entonces, el enganche que mencioné se estima también midiendo el intervalo Hill-Sachs, que no es lo mismo que la lesión de Hill-Sachs. El intervalo Hill-Sachs es una distancia que va entre la inserción del infraespinoso en la parte lateral y el borde de la cabeza, que es el borde más medial de la lesión. Y el enganche se determina de la siguiente forma. Si el intervalo Hill-Sachs es más chico, como pueden ver aquí en la imagen, que el track, no engancha. Se dice que está on track dentro de la pista, quiere decir que el carro, que es la raya roja, no se va a descarrilar de la pista, que es la raya azul. En cambio, si el intervalo Hill-Sachs es mayor que el track, es decir, si mi raya roja, que es el carro, es más ancha que la pista, que es la raya azul, es una lesión off track y se va a enganchar, como pueden ver en la imagen, en el borde anterior de la glena y se va a luxar. Vamos a dar tres ejemplos. Este primer ejemplo es un caso nuestro en el cual hacemos la medición comparativa. En la imagen de la izquierda, la glena normal, la derecha, y en la glena izquierda, la del daño, la de la luxación, en la izquierda. Hacemos la determinación por medidas y pueden ver que el defecto es de 1.60 milímetros. ¿Eso qué significa en porcentaje? 5.96% de defecto glenoideo. Ese dato lo anotamos, luego vamos a estimar el track. El track glenoideo me mide 20.66 milímetros por la fórmula que ya mencionamos. Y luego se mide el intervalo de Hill-Sachs, como pueden ver en la imagen, es de 22.66 milímetros. Entonces hacemos la comparación. El 5.96% de efecto glenoideo y es un Hill-Sachs off track, porque el Hill-Sachs es más grande que el track. Entonces se va a descarrilar, se va a enganchar, se va a reluxar. El segundo ejemplo es el círculo de encaje óptimo. Como pueden ver, este también es un caso nuestro, en el cual hacemos el círculo que empata muy bien en el borde posterior e inferior de la glena. Y lo que sobra se calcula. Entonces, es una longitud de 7.42 milímetros. O sea, la raya verde menos la raya roja. El porcentaje del defecto se calcula y es 25.13%. Es bastante grande. Y luego vamos a la estimación del track, que se calcula en 17.11 milímetros, y el intervalo Hill-Sachs, que es medido de 11 milímetros. A pesar de que es un defecto de glenoideo bastante grande, concluimos que como el track es más grande que el intervalo,
es una lesión on track, o sea, dentro de la pista, no se va a enganchar, no se va a descarrilar. El tercer ejemplo, que es medición de la altura glenoidea. Medimos la altura, que mide 39 milímetros, la multiplicamos por 2 tercios, este es un caso varón, por tanto se suma 5 milímetros y eso nos da 31 milímetros. Medimos el diámetro real y calculamos el defecto en 6.7 milímetros, que en porcentaje es 21.6%. Y luego vamos al heel sax. Miren, este heel sax no solo es grande, sino es profundo. Mide, el track mide 19, el intervalo mide 20.7, por tanto es una lesión off track, se va a enganchar. Con esto tenemos algunas consideraciones. ¿Medir con tomografía o medir con resonancia? La literatura dice que la tomografía suele tener estimaciones más agresivas, es decir, los rangos suelen ser mayores. Y hay mucha variabilidad interobservador, que puede ser hasta 34%, incluso por la variabilidad interobservador hay 34% de diferencia en la indicación de manejo. Y acá, para complicar un poco la figura, tenemos que la lesión on track puede verse la ocupación, que es dividir el heel sax entre el track. Y eso hace que si los tracks se dividan en dos tipos. La periférica, donde es casi más del 75% de la pista, quiere decir que la lesión está ocupando la pista, está on track, pero a pesar de que no recurre, tiene peores resultados funcionales. Pero si es más chica y es una lesión central, o sea, menos del 75% de la pista, no tiene esos malos resultados en las escalas funcionales. Entonces, una vez que hacemos esta estimación, vamos a la parte final y poner este cuadro, que es un algoritmo de manejo. Yo particularmente he querido resumir este cuadro, que originalmente fue escrito en 2014 por Di Giacomo, por Ito y por Borchardt, pero que ha sido modificado porque los valores han ido cambiando con los años. El grupo norteamericano definió un valor subcrítico de 13.5%, que lo podemos interpretar como hasta dónde puedo hacer un Bankart labral sin alta probabilidad que me falle. Y el porcentaje crítico definido por el grupo japonés, que es a partir del cual tenemos que hacer un procedimiento 12 porque la tasa de falla es inaceptable, que es 17.3%. Veamos los ejemplos. Entonces, si tenemos un heel sax on track con un defecto glenoideo menos de 13.5%, podemos irnos a un Bankart artroscópico. Pero si es off track, podemos añadir la técnica del reemplizaje, que es rellenar el defecto de heel sax con infraespinoso. Si la lesión glenoidea es crítica, es decir, tiene más de 17.3%, usamos un procedimiento óseo, que puede ser un lataret o un injerto óseo. Hay varios tipos, ya vamos a hablar de eso después. Y si es off track, se puede hacer eso, pero además se puede hacer reemplizaje o se puede hacer injerto en el defecto humeral. Pero tenemos un porcentaje intermedio que no está muy bien definido, que es un área gris, en el cual es un poco la decisión a la carta. Yo particularmente recomiendo decidir por las características del paciente, y para eso voy a la siguiente diapositiva ya para terminar, que es el factor del paciente. Y para eso está el primer intento, que fue la escala de ISIS de Valga igual a lo de 2006, como pueden ver a la derecha, tiene una serie de criterios: edad al momento de la cirugía, los menores de 20 años tienen más riesgo, nivel competitivo del deporte, hiperlaxitud, que en la radiografía se ve el heel sax, o sea, hay pérdida, o sea, en radiografía. Valga igual lo definieron, dijeron más de 6 puntos, pasaron la target, pero al año siguiente se vieron que con estos puntajes era inaceptable, tasa falla, por tanto la bajaron a 3. O sea, de 4 para arriba la target. Hace un año, ya como modificó esto, como pueden ver acá al costado, y creó la escala GTIMS, en la cual cambia la imagen radiológica por el track glenoideo en tomografía 3D. Y lo que hace es, lo que él dice es que se indica mucho menos procedimientos óseos con esta modificación que con la escala anterior. Todavía está por verse el resultado en la aplicación con los años, a ver si esto efectivamente es verdad. En resumen, no nos olvidemos del manejo bipolar y medir bipolarmente los defectos óseos, o sea, el húmero y la glena. Y para eso el concepto de track glenoideo es fundamental. Escojan bien la técnica según los criterios y con las técnicas vigentes, si están bien escogidas, los resultados son muy buenos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, César. Muchas gracias, Alfonso, por tu brillante y muy clara exposición. Las preguntas, les repito a los asistentes,
Al final tendremos un bloque de preguntas para los expositores. Bien, a continuación tenemos desde Argentina al doctor Gonzalo Gómez, quien nos hablará acerca de un tema también bastante interesante y que se ha discutido mucho en los últimos webinares, es acerca de la primoluxación, es decir, la primera luxación en deportistas. Adelante, Gonzalo. Buenas noches, es un placer para mí estar acá en esta fría noche de Buenos Aires con la gente del capítulo de cirugía artroscópica de Perú. Y les quiero agradecer especialmente la invitación a los doctores César Carreño y Alfonso Barnechea por la invitación de hoy. Y vamos a hablar de primoluxación glenohumeral en el deportista. Durante el desarrollo de la conferencia vamos a hablar de la población en riesgo, de la luxación recurrente y cirugía en el primer episodio, de los defectos óseos y del algoritmo de tratamiento de este tipo de lesiones. De acuerdo a distintos trabajos epidemiológicos, por ejemplo, este en el GBGS del 2010, el 71% de las luxaciones que se producían eran en hombres y el 46% de las luxaciones fueron en pacientes entre 15 y 29 años. Y el 86% eran en varones, que ocurrían en situaciones de deporte o recreación. Otro trabajo del American Journal of Medicine 2019 nos habla de un estudio en tres instituciones, 184 inestabilidades, que el 20% se dan en pacientes de sexo masculino, la mayoría, la edad es 19 años, y los deportes fundamentalmente son fútbol americano, básquet y lucha. Y cuando hablamos del FITS, que es frecuencia, etiología, dirección y severidad, vemos que la frecuencia es generalmente de 2 a 5 episodios de luxación. La etiología generalmente es traumática, la dirección es preponderantemente anterior y la severidad es una luxación recurrente. Entonces podemos inferir que la población en riesgo de inestabilidad de hombro son pacientes de sexo masculino de alrededor de 20 años, deportes de contacto y colisión y deportes de alto rendimiento. Cuando hablamos de luxación, el primer episodio, ya McLaughlin y Rowe nos hablaban en la década del 50 de la gran tasa de recurrencia, o sea que después del primer episodio, un 70 a un 90% de los pacientes van a tener una luxación recurrente, o sea, un segundo episodio, en menos de un año. Entonces tenemos que evaluar si el tratamiento conviene ser conservador o quirúrgico y si la cirugía mejora el pronóstico de estos pacientes. Fíjense esta revisión sistemática del 2009, en donde hay una comparación de los tratamientos quirúrgicos y conservadores. Y como quirúrgico, cirugía artroscópica y cielo abierto. El tratamiento quirúrgico reduce la luxación recurrente comparado con el conservador y no hay diferencias en el tratamiento cielo abierto y artroscópico. Entonces tenemos con un tratamiento conservador un 58% de recurrencia con respecto y a un tratamiento quirúrgico un 97% solamente. Entonces fíjense la diferencia que hay entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Esta revisión sistemática también de Bishop, de Buchholder y Newell, de 11 artículos y 329 estabilizaciones artroscópicas en pacientes entre 23 y 29 años, indican que cuando el paciente no se trata, tienen un 56% de inestabilidad recurrente, o sea, con tratamiento conservador, y un 10% de tratamiento artroscópico, solamente 10% de recurrencia, fíjense la diferencia entre un 56% y un 10% del tratamiento quirúrgico. Otra revisión sistemática, esta es de 15 artículos, 700 hombros, pacientes de 18 años, tratamiento conservador 71% de recurrencia y tratamiento quirúrgico un 17% de recurrencia. La vuelta al deporte en un tratamiento quirúrgico es de un 71 a un 93%,
mientras que el tratamiento conservador es solamente del 50% de vuelta al deporte. Fíjense la gran diferencia entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Y fíjense este trabajo de Nakawara, en donde habla de los sucesivos, qué pasa con los sucesivos episodios de inestabilidad. Este es un follow-up de 2 años en 153 pacientes, donde en el primer episodio de inestabilidad había solamente un 33% de lesiones bipolares, o sea, lesiones en la glena y en el húmero. Y con la inestabilidad recurrente, ese 33% aumentaba a un 61%. Y cuando se operaba al paciente, en el postoperatorio, sin defecto óseo, había un 0% de recurrencia, y cuando había un defecto óseo bipolar, había un 29% de recurrencia. O sea, fíjense que con más episodios de inestabilidad, más defecto óseo bipolar, y después de la cirugía, hay más posibilidad de una inestabilidad. Otro trabajo de Nakawara, pero publicado en la American Journal of Medicine en 2019, sobre 47 hombros. En el primer episodio hay un 84% de lesión de Hill-Sachs y un 42% de defecto óseo. Mientras que con la inestabilidad recurrente hay un 88% de lesión de Hill-Sachs y un 72% de defecto óseo. Fíjense que comparando el primer episodio de inestabilidad con la inestabilidad recurrente, no aumenta tanto la lesión de Hill-Sachs, pero sí aumenta casi al doble el defecto óseo glenoide. El tamaño de la lesión de Hill-Sachs y el defecto óseo glenoide aumentan con la inestabilidad recurrente y mucho más el defecto óseo glenoide. En el primer episodio hay defecto óseo bipolar en el 29%, pero en inestabilidad recurrente el defecto bipolar es el 72%. Fíjense cómo aumenta. Y la lesión de Hill-Sachs off-track solo se encuentran en la inestabilidad recurrente. No hay lesiones off-track en la inestabilidad en el primer episodio. Y la secuencia en el aumento de las lesiones es primero lesión de Hill-Sachs, con las sucesivas inestabilidades aumenta el defecto óseo glenoide, y posteriormente hace un defecto óseo bipolar. Entonces fíjense la necesidad de operar al paciente antes de tener un segundo episodio. Fíjense este trabajo de resultados en la reparación de la primer episodio de inestabilidad de Marshall en un American Journal of Sports Medicine del 2015, en 121 pacientes y 51 meses de follow-up de 14 a 30 años con un banca artroscópico. En el primer episodio, cuando se operaban con una banca artroscópica, había un 29% de recurrencia. Pero cuando era una inestabilidad recurrente, aumentaba al 62%, más del doble. Y la tasa de recurrencia, operando el primer episodio contra una inestabilidad recurrente, aumentaba 4 veces. Y la posibilidad de cirugía, de segunda cirugía, después del primer episodio era del 7%, y la recurrencia de una segunda cirugía era del 32%. Y la tasa aumentaba 6 veces. Fíjense la diferencia entre los resultados de operar un paciente en el primer episodio y cuando hay una recurrencia. Por eso la recomendación es siempre operar al paciente después de una inestabilidad primaria, después del primer episodio, antes del segundo episodio. La inestabilidad recurrente es muy frecuente en jóvenes y la cirugía antes del segundo episodio reduce la posibilidad de defecto óseo y la cirugía de revisión. Esto es muy importante y es parte de lo que nos tenemos que llevar como tips para el hogar. Uno de los trabajos más importantes que proponía un algoritmo de tratamiento y explicaba lo que era el defecto óseo bipolar y el glenoid tract es este trabajo del 2014 publicado por Giovanni Giacomo, Ito y Burkhardt, donde Burkhardt hablaba aportaba con la lesión de Hill-Sachs con enganche y sin enganche, y Toy con la lesión con el glenoid tract, y lo unía Giovanni y Giacomo y hacían conceptos complementarios y ya tenían en cuenta lo que era el defecto óseo bipolar. Y así propusieron este algoritmo de tratamiento, que es muy conocido por todos, y el que nos rige y nos rigió durante muchos años. ¿Qué pasa con el defecto óseo glenoideo crítico y subcrítico?
Fíjense lo que es el defecto glenoideo crítico. Es la carencia o la falta de stock óseo que tiene la glena, por el cual si uno hace una cirugía artroscópica, esa cirugía artroscópica va a tener mal resultado. Y de acuerdo a los autores, iba del 25 al 20%. ¿Qué dice Jin en este artículo? Habla de que después de una banca artroscópica, hicieron dos grupos, uno que estaba por debajo del 23% y otro por arriba del 23%, del 17,3%, perdón, y la recurrencia de los pacientes que tenían un defecto óseo glenoideo menor del 17,3% era del 3% de recurrencia, mientras que la recurrencia cuando el defecto óseo era más del 17% era del 42%. El valor crítico óptimo para la pérdida glenoidea, él propone que sea el 17%. ¿Qué pasa con el defecto glenoideo subcrítico? Saja ya publicó este trabajo en el American Journal of Medicine en 2015 en una población de militares en donde dividían el defecto óseo glenoideo en cuartiles y se vio que los pacientes que tenían un defecto óseo glenoideo tenían más del 20%, tenían una recurrencia mayor, pero los pacientes que tenían un defecto óseo de mayor al 13,5% no tenían recurrencia, pero sí tenían mala calidad de vida, tenían un WASI score aumentado. Entonces acá fíjense este trabajo como tenemos el 20% como defecto óseo crítico, pero el 13,5% como defecto óseo subcrítico. El paciente no se vuelve a luxar, pero tiene un WASI score aumentado, o sea, tiene mala calidad de vida. Ahora bien, hablemos del defecto óseo humeral crítico y subcrítico. Ya Yakamura, en un trabajo publicado hace un par de años en American Journal of Medicine del 2019, sobre 50 pacientes con 25 años de edad promedio, un follow-up de 28 años, vio que el defecto glenoideo en pacientes con defecto glenoideo menor del 25%, a las cuales había hecho una cirugía artroscópica, y todos tenían una lesión de Hill-Sachs on track, o sea, no se les realizó reemplissage, se evaluó el WASI score y el ROW, y vieron que el glenoid track se dividía en cuatro zonas. Entonces teníamos una zona 1, en donde la lesión de Hill-Sachs era lateral, una zona 2, o sea, menor del 25% de toda la zona, una zona 2, en donde tenemos el 25% al 50%, una zona 3, mayor del 50% al 75%, y una zona 4, la más medial, en donde la lesión de Hill-Sachs, si llega a la zona 4, va a ser mayor o igual al 75%. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos pacientes ya evaluando el defecto óseo humeral? La tasa de recurrencia general fue del 6%, y se evaluó la mejoría del WASI score y el ROW, y vieron que los pacientes que tenían un defecto óseo periférico, o sea, más del 75%, tenían un WASI score significativamente menor y una mayor tasa de recurrencia. Mientras que los pacientes en donde la lesión de Hill-Sachs en el glenoid tract era más central al glenoid tract y no tan periférica, y tenían un 75% cubrían un 75% del glenoid tract, el WASI score fue mayor y la tasa de recurrencia fue menor. Entonces fíjense que la lesión de Hill-Sachs, cuando es mayor y es más medial, tenemos mayor tasa de recurrencia y peores resultados clínicos con el WASI score, en donde la zona crítica, acá tenemos una zona crítica de la lesión on track, en donde si es pequeña y más lateral, el resultado es menor, pero si es grande y más medial, el resultado es peor, con más tasa de recurrencia y peores resultados clínicos. Fíjense la lesión de Hill-Sachs a la izquierda, donde es on track, pero la lesión de Hill-Sachs es central, y cuando es periférica, tenemos resultados subcríticos, donde va a variar, y hay que tenerlos en cuenta, la localización de la lesión de Hill-Sachs on track. Entonces tenemos un defecto óseo crítico, de la inestabilidad, el defecto óseo crítico en general da inestabilidad recurrente.
pero los defectos óseos subcríticos dan deterioro de la calidad de vida con aumento de los WASI score. Ahora bien, el esquema de inestabilidad que publicó Itoi en el 2016 en el Mundial de Hombro en Corea, nos mostraba que había a la izquierda la inestabilidad de hombro cuando tenía el defecto óseo crítico más del 25%, y al 25% teníamos una zona gris, y nos hablaba Saja de un defecto glenoideo subcrítico del 20 al 25%. Pero este concepto ha cambiado y ya tenemos dos tipos de defectos óseos críticos y subcríticos. Los defectos óseos glenoideos críticos y subcríticos y los defectos óseos humerales críticos y subcríticos. Entonces tenemos una zona de inestabilidad cuando el defecto glenoideo es mayor del 25%, fíjense en la parte de arriba, acá, y tenemos los defectos glenoideos críticos que pueden ir del 25 al 15 al 17%. Entre el 17 al 25% son los defectos glenoideos críticos, o sea, mayor de esto son defectos glenoideos críticos, pero los defectos glenoideos subcríticos, como los publicó Saya, es cuando el defecto glenoideo es más del 13,5%. La lesión de Hill-Sachs también puede ser on track u off track, pero cuando es una lesión de Hill-Sachs on track, también puede ser central, que no tiene enganche, pero cuando es periférica podríamos hablar de una lesión de Hill-Sachs subcrítica. Entonces tenemos las lesiones off track, que vendrían a ser las lesiones críticas, y las lesiones on track, si es periférica la lesión, podría ser una lesión subcrítica. Entonces fíjense cómo nosotros evolucionamos del concepto de crítico a subcrítico, tanto en lo glenoideo como en lo humeral. Esto nos tiene que hacer ver cómo está la lesión, cómo es el defecto óseo, para poder decidir la mejor cirugía para nuestros pacientes. Y así nosotros en Corea, en Jeju Island, publicamos nuestro primer algoritmo de tratamiento para la inestabilidad de hombro, que lo fuimos modificando y agregando esto, en donde vemos fundamentalmente los pacientes que tienen defecto óseo acá en la zona del grupo 1, pacientes con defecto óseo, si tienen inestabilidad, un defecto, o sea, un grupo 1 con un defecto glenoideo menor del 20% y una lesión off track, si es laxo, se podría hacer una cirugía de Bankar artroscópica, que es una muy Bankar a cielo abierto, que es una excelente cirugía. No hay que desterrar la cirugía de Bankar a cielo abierto porque es excelente, sobre todo en pacientes laxos. Y si el paciente no es laxo, la indicación es una cirugía de Bankar artroscópica. Cuando el paciente tiene el grupo 2, un defecto óseo glenoideo menor del 20%, pero una lesión off track, el tratamiento es una cirugía de Bankar artroscópica más reemplizaje. El grupo 3, cuando el paciente tiene un defecto glenoideo más del 20%, pero una lesión on track, el paciente hay que hacerle una cirugía de la Target. Y cuando el paciente tiene un defecto óseo glenoideo más del 20% con una lesión off track, se puede hacer la Target más reemplizage. Pero nosotros tenemos que saber que aumenta tanto el glenoid track con la cirugía de la Target que muchas veces no es necesario hacer el reemplizage. Nosotros agregamos dos grupos subcríticos. El grupo 5, en el paciente con defecto óseo glenoideo más del 15%, pero con demanda artroscópica, alta demanda, ese paciente se le hace una cirugía de la Target, porque si tienen alta demanda con un defecto glenoideo del 13%, como va a tener malos resultados del WASI, conviene hacerle directamente una cirugía de la Target. Y el grupo 6, los pacientes con un defecto glenoideo menor del 20%, 25%, pero una lesión on track que es periférica, más del 70%, a ese paciente también va a tener un mal resultado, entonces conviene hacerle un reemplizage o una cirugía de la Target. Entonces, para ir terminando, acá presentamos nuestro algoritmo de tratamiento que se va modificando permanentemente con los resultados, y como conclusiones,
La luxación recurrente es un fenómeno muy frecuente en los jóvenes deportistas. La cirugía antes del segundo episodio es muy importante para que disminuyan los defectos óseos y así poder operar con una cirugía de Bunker artroscópica directamente en el primer episodio y que baje el número de recurrencia. Y que el algoritmo de tratamiento intenta orientar a los traumatólogos en el tratamiento adecuado para cada grupo de pacientes. Nuevamente, quiero presentar el fellowship nuestro de nuestro equipo SportMed Academy, que este año ya hemos lanzado por el gran defecto de la pandemia, que no podían venir los fellows a la Argentina, nuestra modalidad online. Muchas gracias y quiero nuevamente saludar a nuestros amigos del capítulo de cirugía artroscópica de Perú y saludar a César Carreño y Alfonso Barnechea. Un abrazo grande a todo Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente tu exposición. Muchas gracias. Igualmente, saludos para toda la gente por allá, por Argentina. Bien, nuevamente les repito a todos para que vayan enviando sus preguntas al chat que está en la parte inferior de vuestras pantallas. A continuación, tenemos el vídeo de otro de nuestros auspiciadores, en este caso del grupo River Pharma. Adelante. Nuestro tercer expositor es el doctor Daniel Rojas de Chile, quien nos hablará acerca de la tarea artroscópico. Vale decir que el doctor Rojas ha sido fellowship anual en Madrid, España, con el doctor Emilio Calvo, y también ha sido fellowship en ANSI, Francia, con el doctor Laurent Lafosse. El tema es un tema bastante interesante, bastante se ha desarrollado mucho en el último año y esperamos tomarlo bastante en cuenta. Adelante, Daniel. Muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias, Alfonso, y a todo Perú por permitirme estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver.
Sí. ¿Sí? Se ve tu pantalla, Daniel. Perfecto. ¿No puedo abrir mi presentación? Perdón. Deja de compartir, doctor, y vuelve a intentar. Perfecto. Ahí está. ¿Se ve? Creo que está abierta en otra ventana. Voy a dejar de... Perfecto, doctor. Está bien. Se ve perfecto. ¿Se ve? Muy bien. Excelente, Daniel. Dale. Ya, muchas gracias. Nuevamente, darle las gracias a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, al capítulo de artroscopía, a César por la invitación junto con Alfonso, y poder compartir con él y con el doctor Gómez acá en esta presentación. Para mí es un honor. Así que muchas gracias por la invitación. En esta presentación no hay ningún conflicto de interés. El ataque artroscópico, como todos saben, es una técnica descrita por el doctor Laurent Lafosse en Annecy, en Francia, el año 2003, en donde pudo replicar la técnica abierta en artroscopía, para lo cual ocupa 6 portales. Dentro de ellos va trabajando desde el portal posterior con visión desde ahí, para luego ir cambiando su visualización a los portales más anteriores. Hay una caja específica y de los implantes utilizados por de Puig Intes, en donde nos permite hacer esta cirugía. ¿Y por qué creo que es importante tratar de migrar de un lataride abierto a un lataride artroscópico? Creo que la artroscopía, como en todas las cirugías que podemos hacer a través de ella, nos permite una mejor visualización, nos permite reducir la cicatriz, mejora la estética. En el caso del lataride artroscópico se ha demostrado que hay un menor dolor postoperatorio, hay mejor satisfacción subjetiva de los pacientes, y a diferencia de la cirugía abierta, esta sí se puede convertir desde una cirugía artroscópica a una cirugía abierta. Nos permite tratar lesiones asociadas, como lesiones SLAP, como lesiones del labrum posterior, en los casos que hay roturas de manguito rotador asociadas, y si es necesario en lesiones importantes de la cabeza humeral, se puede añadir un reemplazar artroscópico. En este video podemos ver las lesiones en cirugía, como muestra un defecto de Hill-Sachs importante, en donde la cabeza se enganchaba y presenta una lesión SLAP, como la pueden ver. En este caso se fijó y es una de las ventajas que nos permite la artroscopía. En el ataque artroscópico hay 6 pasos. El primero de ellos es la artroscopía diagnóstica y la preparación glenoidea. Para ello, visualizando desde el portal posterior, verificamos estos defectos de Hill-Sachs importantes. Posteriormente trabajamos y desinsertamos el labrum anterior, cambiamos nuestra visualización a un portal anterolateral y trabajamos a través de un portal anterior y preparamos nuestra glena anterior, anteroinferior, para posteriormente fijar nuestro injerto en esa zona. Luego de preparar la glena, pasamos a nuestro segundo paso, el cual consiste en este caso, preparar la coracoides, y aquí estamos entre el subescapular y el tendón conjunto, visualizando el nervio axilar desde un portal ahora más inferior, que el portal I, y trabajando desde el portal anterior, que el portal M. Estamos desinsertando el pectoral menor, ahora desinsertando el ligamento coracoacromial, y podemos visualizar nuestra coracoide
desde un portal más anterior. Esa es la imagen que la exposición coracoidea, para luego de desinsertar el pectoral menor y el ligamento coracoacromial, preparamos con las guías que vienen en el kit, las guías alfabeta, preparamos nuestra coracoide, hacemos nuestro orificio, nuestros brocados y terrajado de los mismos. Posteriormente colocamos un top hat anterior. Cabe recalcar que estamos visualizando desde el portal I descrito por el doctor Lafos, estamos enfrente de la coracoides, hacia abajo está el tendón conjunto. Luego de realizar los orificios hacemos la osteotomía y como pueden ver se puede hacer de muy buena manera y ahí es muy importante la conversación con el anestesista ya que necesitamos en ese minuto disminuir un poco la presión para que no se nos impida ver de buena manera con el sangrado que se produce. Posterior a la osteotomía de la coracoide, pasamos al split del subescapular. Perdón. En el split del subescapular es importante realizarlo después de la osteotomía, ya que nos permite ver el subescapular en toda su magnitud. A la derecha pueden ver el nervio axilar y el borde superior del subescapular y el borde inferior del mismo. Luego de verificar la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior, comenzamos a hacer este split del subescapular desde el portal M descrito por el doctor Lafos y visualizando desde el portal I. Ahí ya hemos ingresado y podemos ver la glena en frente nuestro junto con la cabeza humeral y la glena que ya se encontraba preparada en el segundo paso del datarquiet. Posterior al split del subescapular, nos disponemos a introducir un Bisinger desde el portal posterior para con ello poder manejar nuestro split del subescapular y desde el portal M introducimos una cánula de doble luz que nos permite tomar el injerto y trabajar sobre él y a través de los distintos portales anteriores y superiores poder manipular la coracoide y preparar la misma para posteriormente fijarla en la parte anterior de la glena. Luego de preparar la coracoides y a través del split ya realizado, introducimos junto a la cánula nuestro injerto de coracoides. Pasamos dos agujas a través de los dos orificios, las pasamos de anterior a posterior para luego realizar el brocado de nuestros orificios y introducir nuestros tornillos de anterior a posterior. Con una visualización desde un portal J descrito por el doctor Lafos, visualizando el injerto en buena posición. Con ello hemos terminado nuestro latarguer y qué hemos aprendido en la cirugía de latarguer artroscópica en relación a la integridad del subescapular, en relación a sus complicaciones, en relación a la posición de los tornillos, en relación a si restablece o no el glenoid tract y en relación a mi curva de aprendizaje. Bueno, en relación a la integridad del subescapular, este es un estudio publicado por el Dr. Calvo en Shoulder and Elbow Surgery, en donde midió y evaluó la parte isocinética del músculo subescapular después de una cirugía de la Target artroscópica a los 6 meses, a los 12 meses y a los 2 años. Lo evaluó en escáner y también la función isocinética, como les comentaba. Y se percató que en aquellos pacientes que eran hiperlaxos y en aquellos pacientes que tenían múltiples episodios de luxaciones previos a la cirugía de la Target, presentaron una masa o un índice inferior con una leve atrofia de la mitad superior del subescapular después del la Target artroscópico, pero que no había diferencia significativa y que el lift off test y la fuerza entre ambos extremidades no encontró ninguna diferencia significativa.
En relación a las complicaciones del ataría artroscópico, este es un estudio multicéntrico que incluye 1.555 pacientes, fue realizado por 6 cirujanos, en donde incluyeron todos sus curvas de aprendizaje y todos utilizaron tornillos. Dentro de las complicaciones, la más frecuente fueron las infecciones en 10 pacientes, hematomas 7 pacientes, la fractura del injerto 14 pacientes, la inestabilidad recurrente 30 pacientes, lesiones neurológicas en 4 pacientes y la remoción de los tornillos no fue incluida como complicación. Entonces, yendo al global, en las complicaciones más importantes podemos incluir las fracturas del injerto como un riesgo que debemos cuidar cuando comenzamos nuestras curvas de aprendizaje y el riesgo de la inestabilidad recurrente. Este estudio demostró que la tasa de complicación era baja, que la técnica era reproducible y cuando hay complicaciones pueden ser serias y difíciles de manejar. Este es un estudio en relación a la posición del injerto en el ataría artroscópico, un estudio publicado por el Dr. Cani el año 2015, en donde evaluó el injerto y la posición del mismo tanto en el plano axial, coronal y en el plano sagital, y pudo concluir que la posición del injerto en el ataría artroscópico era reproducible y se comparaba con la cirugía abierta. Este es un estudio, este es el comienzo de un estudio que presentamos en el AOS el año 2017 con el doctor Calvo, en donde evaluamos los pacientes con lesiones off track, a quienes se les realizó la ataría abierta, o sea, la ataría artroscópico, y otro grupo a los quienes se realizó el Vanguard artroscópico, y evaluamos si la ataría lograba restablecer el glenoid track, y en la gran mayoría de los pacientes, la ataría sí restableció el glenoid track, pero en algunos de ellos, en pocos pacientes, hubo una persistencia de la lesión de Hill-Sachs off track y por lo mismo continuamos la línea de investigación y este año en junio se publicó en Sport Medicine el estudio con 51 pacientes con lesiones off track preoperatoria. Estos pacientes fueron evaluados, a todos se les realizó la cirugía de la target y luego de realizar la cirugía de la target, la gran mayoría de ellos pasaron a ser lesiones off-track a lesiones on-track, pero 6 pacientes se mantuvieron siendo off-track post-latarget. Eso correspondió al 11.8% de los pacientes. Ninguno tuvo luxaciones, pero 3 pacientes del total de pacientes operados con latarget presentaron subluxaciones y 2 de ellos correspondían al grupo que se mantuvo siendo off-track post-cirugía, lo cual fue estadísticamente significativo y nos indica que, así como ya también muchos han comenzado a hablar, probablemente luego de medir nuestras lesiones soft track y de medir el injerto coracoideo previo a la cirugía, podemos eventualmente predecir quiénes van a requerir un reemplizaje. Esos son estudios que están por verse en un futuro. En cuanto a la curva de aprendizaje del ataría artroscópico, esta es una curva de aprendizaje de múltiples cirujanos, famosos cirujanos de hombro, en donde participaron 12 cirujanos de distintos países, incluyeron 573 pacientes, y la conclusión fue que se requerían 30 a 50 ataría artroscópicos para poder equiparar el procedimiento abierto. Dentro de las complicaciones más frecuentes en este estudio, volvía a presentarse la fractura del injerto como la más importante. Otro estudio que evalúa las curvas de aprendizaje, este es un estudio también multicéntrico con 25 casos de 5 cirujanos distintos en donde evaluaron sus tiempos quirúrgicos y sus complicaciones y se percataron
que el tiempo quirúrgico se reducía sustancialmente después de los primeros 20 casos, pero no así las complicaciones, por lo que se recomienda una curva de aprendizaje guiada con cirujanos experimentados en el lateral artroscópico. Y estos son múltiples estudios que demuestran que con el tiempo el lateral abierto es igual de efectivo que el lateral artroscópico y que no hay diferencia significativa entre ambas técnicas. Complicaciones durante mi curva de aprendizaje. Bueno, yo hasta el momento he podido operar 43 lateral artroscópicos. He tenido dos pacientes que han presentado fracturas del injerto intraoperatorio y uno requirió convertir a cirugía abierta. No he tenido que remover tornillos, no he presentado hematomas ni infecciones. Un paciente tuvo una neuropraxia del nervio radial, la cual se recuperó por completo a los 3 meses post cirugía. He tenido 2 pacientes que no han consolidado el injerto y un paciente quien ha tenido episodios de luxación y a quien tengo que revisar. Cuando he evaluado la posición de los tornillos en mis pacientes, me he percatado en que en la posición axial, el 95% de ellos se encuentran en una posición flat, descrita por el doctor Waló. Uno de ellos presenta un injerto lateralizado y otro medializado. Cuando vemos en la visión sagital, en mis pacientes, el 97% de ellos han consolidado en una posición subecuatorial, la cual es considerada una posición óptima. Cuando he medido la angulación de mis tornillos, me he percatado que a medida que he ido aumentando mis casos, la angulación de los mismos también ha ido disminuyendo, pero lo cual no ha influenciado la posición en donde ha consolidado el injerto, teniendo un promedio igualado a lo que se puede ver en cirugía abierta, que es un promedio de 16 grados de angulación de los tornillos. Bueno, unos casos clínicos. Este es un paciente de un día postoperatorio lateral artroscópico, en donde nos acercamos a examinarlo, a ver si el estado neurológico se encuentra en buenas condiciones y ya le explicamos los ejercicios que necesitan comenzar a realizar lo antes posible con el fin de volver a su vida diaria normal. Y estos son 2 casos clínicos de pacientes que ya llevan en promedio 18 meses postoperado con rango de movilidad completo. Este es un paciente que andaba en mountain bike y competía. Hoy ya regresó a sus actividades. Como pueden ver, la función de su hombro le permite hacer su vida normal. Este era un paciente que practicaba box en forma amateur. Él también había tenido múltiples episodios de luxación y, como pueden ver, su rango de movilidad articular están conservado y se encuentra en muy buenas condiciones. Como conclusión, puedo decir que el lateral artroscópico es seguro, es eficaz, tiene buenos resultados funcionales y una tasa de consolidación comparable a lo descrito en la literatura. Es un procedimiento reproducible y con baja tasa de complicaciones, y como toda cirugía, requiere un aprendizaje junto a cirujanos que lo realicen con frecuencia y realizar prácticas cadavéricas previo a intentarlo. Muchas gracias nuevamente a ustedes y gracias una vez más a mis profesores, quienes me han permitido poder aprender esta técnica, y espero seguir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu brillante exposición. Tenemos tiempo todavía para algunas preguntas. Lamentablemente el doctor Gómez ha tenido una urgencia justamente con los fellowship y no nos va a poder acompañar en este bloque de preguntas. Bueno, viendo las preguntas que han enviado al chat, tanto para Alfonso y para Daniel,
Una de ellas es, ¿en qué pacientes indicaría el ataget artroscópico y si hay alguna contraindicación? Este es para ti, Daniel. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que para mí yo sigo los criterios descritos ya y sabidos por todos, que ya muy bien habló Alfonso en relación a evalúo cada una de las características de mi paciente. La edad creo que es muy importante, creo que es muy importante los deportes de contacto o no, y fundamentalmente los defectos óseos. Creo que un paciente con defecto óseo es candidato a la cirugía de la Target, y desde mi punto de vista, si es posible, en forma artroscópica. Pero, como hemos podido ver, no hay diferencia significativa en cirugía abierta artroscópica, y si el cirujano se siente en mejores condiciones para realizarlo abierto, creo que el objetivo final es lo importante. Vale decir, Daniel, que si encuentras un paciente que tiene la indicación de hacerle un LaTarget por todo lo que ya nos ha explicado tanto Alfonso como Gonzalo, tú lo haces de frente artroscópico. Es tu primera opción, digamos. Sí, sí, la verdad es que yo tuve, no sé si fue la suerte o no, pero nunca realicé un LaTarget abierto. Entonces, luego de mi formación volví y me aventuré en... Tenía la opción de hacer mi curva de aprendizaje en cirugía abierta o en cirugía artroscópica, y lo que estaba familiarizado era la cirugía de LaTarget artroscópico, por lo cual intenté hacer mi curva de esa manera, y es como lo he hecho hasta el día de hoy. Correcto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Para el doctor Barnechea, si según las mediciones, los métodos de medición que has expuesto, ayuda o hay algún... Bueno, la pregunta está un poquito... según los métodos de medición que ha expuesto, ¿la cirugía puede ser reproducible en nuestro medio? Creo que lo que han querido preguntar es si es que con los métodos que has expuesto, Alfonso, ¿habría algún inconveniente en realizar alguna de las cirugías para inestabilidad ósea en nuestro medio? ¿Qué opinas, Alfonso? Gracias, César. En realidad, la medición lo que va a determinar es qué cirugía es la más idónea para el paciente, pero en nuestro medio sí. Hacemos Vanguard artroscópico, hacemos remplissage, hacemos la Target. Bueno, yo personalmente abierto, me asisto artroscópicamente, entonces estoy tratando de buscar la curva, de empezar a hacer algo de artroscopía durante la Target. Lo que yo hago es entrar artroscópico, preparar mi glena y abrir y trabajar el injerto en forma abierta, y asistido por artroscopía hago la reducción de la pastilla. Y se puede hacer, pero se puede hacer totalmente abierta también. Es decir, es una técnica, si bien es demandante, es compleja, pero se puede realizar. No necesita mayor instrumental fuera de lo que ya se tiene en la mayoría de nuestros hospitales. Sí, lo que te ayuda, perdón, César, para terminar, el método de medición lo que te ayuda es determinar qué técnica. Pero todas estas técnicas se pueden reproducir. Sí, sí, de acuerdo contigo, Alfonso. Aquí hay otra pregunta para Daniel. ¿Cuál considera el mayor beneficio del LaTarget artroscópico sobre el LaTarget abierto? Muy buena pregunta. la verdad que el gran beneficio que veo es, más allá de la parte estética, que sin duda es muy importante principalmente para las mujeres, pero creo que la principal ventaja que nos da es poder cambiar nuestras técnicas quirúrgicas o agregar otros gestos quirúrgicos al momento de realizar el LaTarget. Correcto. Tal vez en la parte del subescapular, algo importante ahí, Daniel. Sí, bueno,
Creo que cuando realizamos la osteotomía previo a hacer el split del subescapular, en mi caso en particular, y así lo aprendí, siempre previo a realizar esos gestos, busco el nervio axilar y el nervio musculocutáneo. Entonces creo que el poder verlo, el saber dónde están, me da una ventaja y me permite trabajar tranquilo al momento de hacer mi cirugía. Correcto, muy bien. Una pregunta para todos. Si el paciente no es deportista profesional, ¿qué conducta hacer luego del primer episodio? Empezamos por ti, Alfonso. Gracias, César. En realidad va a depender también, o sea, sí, puede no ser un deportista profesional, pero no veíamos que hay gente de alta demanda como obreros de construcción o gente que hace trabajos de fuerza, que tendrían probablemente la misma demanda de un deportista, o personas muy jóvenes que también son muy activas, en los cuales uno podría atender más hacia un procedimiento óseo que en un paciente de 40, 50 años, sedentario, que es oficinista, no realiza mayor deporte, en los cuales uno puede tener tal vez una consideración más hacia un Barker. Yo creo que ahí nos puede ayudar a decidir un poco el score de GTIMS que propuso Giacomo, para tener una idea un poquito más adecuada. Yo creo que es muy importante evaluar el tipo de paciente en el cual vamos a tomar la decisión. O sea, no necesariamente tiene que ser deportista, pero puede tener algún trabajo físico de alta demanda, en el cual también habría que considerar que puede fallar una reparación puramente artroscópica. No sé qué opinan ustedes. Daniel. Yo la verdad que estoy de acuerdo con Alfonso. Creo que hay que evaluar paciente a paciente, pero yo por lo menos trato de ser un poco más conservador al momento de tomar mi decisión quirúrgica, si bien sé la tasa, la alta tasa de reluxación en un paciente joven tras un episodio de luxación, siempre espero un segundo o tercer episodio, lo converso con mi paciente, le explico los riesgos que tiene, dependiendo los defectos óseos que tiene. Y ahí es donde tomo mi decisión, pero habitualmente no opero a alguien con un episodio de luxación. Correcto. Sí, creo que lo que se refiere a luxación glenohumeral es el tema tal vez donde más los especialistas de hombro tenemos que tener un poco de experiencia en esto y analizar bien qué tipo de paciente es. A diferencia de las lesiones de manguito rotador, que bueno, hay que operarlas cuando son sintomáticas, la lesión del bíceps, o hacemos tenotomía o hacemos tenodesis. Las lesiones SLAP, bueno, muchas veces o reparamos el SLAP o tratamos la porción larga del bíceps. Pero en lo que es la inestabilidad, creo que es algo realmente que nos apasiona tanto justamente por la variedad de pacientes que hay y en ellos la variedad de posibilidades quirúrgicas que hay. Muy bien lo dijo Daniel, a veces no operamos las primoluxaciones, salvo que sea pues probablemente que tenga las condiciones, ¿no? Vale decir, un paciente joven, menos de 20 años, que sea deportista de alta competencia o que sea deportista de contacto, donde se dan justamente los factores de los score del GTIMS que mencionó Alfonso. Entonces, a diferencia de un paciente que tiene una primoluxación, que tenga 30 años y que no sea deportista de alta competencia o que los deportes que practican sean más de fin de semana, entonces 100% de acuerdo con ustedes. La decisión, pienso que vale mucho de la experiencia que podemos tener y frente a qué paciente estamos en ese momento. Tenemos tiempo todavía para una última pregunta. Refieren a... Esta también es para Daniel, y creo que ya te la han hecho anteriormente en otro webinar, Daniel. Si es que el Atardiez artroscópico es reproducible. Muchas gracias por la pregunta nuevamente, César. La verdad es que yo estoy altamente convencido de que es reproducible. Yo siempre lo he dicho, no tengo más capacidades que nadie, no considero... Sé que la mayoría de los artículos dicen que necesita ser un cirujano experimentado, con mucha cirugía en el cuerpo, con vasta experiencia, pero
Y yo la verdad que eso siento que cuando uno, es como todo en la vida, si uno se da el tiempo, se prepara, lo estudia, lo mira, va, lo observa y lo entrena, lo va a lograr y es reproducible y bueno, creo que tengo, con mis pocos casos puedo decir que sí lo es, o sea, llevo 43 casos, no he hecho ningún latarguedo abierto y creo que sí es reproducible, respondiendo a la pregunta. Correcto. Que hay una pregunta interesante también, Daniel. ¿Qué medidas tomas cuando se produce la fractura del injerto en el latarguedo artroscópico? Muchas gracias nuevamente por la pregunta. Sí, es un caso súper complejo porque habitualmente cuando eso ocurre tenemos un sangrado importante, que es cuando les comentaba, cuando uno hace la osteotomía que necesita tener una buena relación con el anestesista, es fundamental en ese minuto principalmente, porque cuando hacemos la osteotomía y hay una fractura, el sangrado que hay es importante, estamos ya con el plexo a nuestro lado y necesitamos ver bien. En mi caso me ha pasado en dos ocasiones y creo que bueno, ahí uno puede resolverla muy similar a lo que uno haría en cirugía abierta, dependiendo de las diferentes opciones que uno tenga a disposición. En uno de mis pacientes lo convertí a cirugía abierta, en ella fue sexo femenino, la fractura fue longitudinal y lo que hice fue girarla sobre su eje y la fijé con un tornillo más un ancla, que el ancla puse el ancla en la parte inferior, pasé mis suturas a través del tendón conjunto y uní el tendón conjunto a la glena y con el tornillo fijé el injerto. Y en mi otro paciente, a él no lo convertí y utilicé las anclas de inestabilidad y pasé mis suturas a través del tendón conjunto y alrededor del injerto. Y así lo pude unir y finalmente consolidó, se reabsorbió gran parte del injerto, pero consolidó lo suficiente y el tendón conjunto cumplió su función. Esa es como lo he podido resolver hasta el minuto. Excelente, muy bien. Una pregunta también refiere, ¿qué manejo realiza pacientes con inestabilidad de hombro y rotura de manguito rotador? Empezamos ahora por Alfonso. Gracias. Bueno, no son muy frecuentes, pero cuando esto ocurre, pues tratar de reparar lo que se pueda. Es decir, si hay que reparar el supraespinoso también, pues se repara. Tal vez pueda ser mejor empezar por la inestabilidad y luego pasar al espacio subacromial y reparar el mango. Tal vez pueda ser un poquito más sencillo. Pero eso ya depende de la gravedad de cada una de las lesiones. Es una decisión intraoperatoria, creo yo. Sí. Daniel. Sí, yo estoy de acuerdo también con Alfonso. Creo que frente a ese escenario tenemos que ver las características de las lesiones que tenemos y definir también... no siempre contamos con todo, también tenemos que ser muchas veces sinceros con lo que tenemos en mano. O sea, a veces no hemos preparado nuestra cirugía o no depende de nosotros el tener todos los implantes a disposición y entramos a una cirugía en donde no nos percatamos de una lesión asociada de un manguito rotador, pero no teníamos las anclas de manguito rotador. Creo que vamos a hacer la inestabilidad, pero asumiendo que tenemos todo a disposición, creo que es importante el tiempo quirúrgico y también ser sincero con nosotros mismos, porque si en la inestabilidad me pongo en el caso que voy a hacer una reparación de Bankart y sé que me voy a demorar bastante, creo que ahí también tenemos que decidir si vamos a continuar nuestra cirugía hasta que la terminemos sin importar el tiempo quirúrgico. Y si fuese así, yo partiría primero por el manguito rotador, pero de lo contrario, hacerlo en dos tiempos. Creo que tampoco es un pecado.
Sí, correcto. Generalmente estas lesiones de manguito rotador en luxaciones se dan pues en gente mayor de 40 años, ¿no? Es raro que alguien joven se luxe el hombro y además de las lesiones de todo el complejo anterior tenga también rotura de manguito rotador, ¿no? Y más o menos el esquema que manejamos es pues gente que tiene solamente inestabilidad, repararle la inestabilidad. Gente de mayor de 40 años, entre 40 y 60, que sí pueden haber tenido lesión de manguito rotador, obligatoriamente repararle ambas, sea en uno o en dos tiempos. Eso ya, como bien lo dijiste, Daniel, depende de cuánto tiempo quirúrgico tengamos y la habilidad en la que estamos en ese momento. Gente de mayor de 60 años, por lo general, se dice que reparando el manguito rotador se llega a tener una estabilidad, a recobrar la estabilidad, sin tener que hacer la reparación básicamente de lo que es la inestabilidad, ¿no? Pero también hay que ver frente a qué paciente estamos, ¿no? Hay gente de mayor de 60 años y que hacen deporte bastante efusivamente. Bien, no sé si un último comentario, Daniel, Alfonso, ya para terminar. Muy bien. Bueno, bien. Sí, sí, adelante, Daniel. Yo quería darle las gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un privilegio compartir con usted. Yo aprendo mucho en cada uno de los webinars, muchas veces hablando quizás de este tema que me apasiona, que es la inestabilidad. Al comienzo, cuando pude ver la charla, Alfonso, se lo comenté. Creo que voy a sacar varias ideas ahí para mis futuras presentaciones. Muchas gracias, César, también por cada uno de los de las preguntas realizadas. Lamentablemente mis videos a veces no corrieron muy fluidos, pero espero que se hayan podido entender. Sí, realmente se han quedado varias preguntas, pero bueno, en aras del tiempo, sabemos que también la diferencia horaria que tenemos con Chile no juega en contra, Daniel, pero muchísimas gracias a ti, muchas gracias Alfonso, a ambos por su presentación, excelente, creo que hemos llegado a conclusiones muy importantes en los tres temas tratados, tanto en lo que es la primoluxación en deportistas, primoluxación en gente que no lo es, el tratamiento, la manera como debemos medir para de acuerdo a eso hacer un diagnóstico correcto, gracias Alfonso, y también tomar la decisión quirúrgica más adecuada para el paciente. Y creo que como así al principio se nos hacía un poco difícil, pero ahora lo manejamos muy bien, las reparaciones tanto de inestabilidad con el manguito rotador por vía artroscópica, esperemos que en algún momento también poder llegar a hacer la tarea artroscópica como lo hace Daniel. Realmente a nombre del capítulo de cirugía artroscópica, muchas gracias Daniel, te felicitamos, muchas gracias Alfonso, tú eres de la casa. Y también te vamos a felicitar, no hay problema. Muchas gracias a todos los asistentes por vuestra presencia e invitarlos pues para nuestra próxima reunión del capítulo de cirugía artroscópica que le estaremos difundiendo por las redes. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos.